le dicen margen de la boca. Sí. Ese color de la hoja no es normal. Claro, no es normal, claro, claro. Y segundo, si ha habido manos en este país y uñas y tal y que se yo, han estado aquí, en Santander. Pasar para acá. Madre mía, ¿qué es esto? Uy, esto es una... Aquí hay una cosa que es de un valenciano. Y es aquella obra que está allí. Un artista muy famoso, hombre. Pero ¿cuál es el? Una obra radicada en bronce por el artista cantado por Miguel Cuevas. Canta por Miguel Cuevas. De repasar todo lo que sale, esto se llama esquilones de la cruz de Malta. Estos los llamaban las uncideras, tú los verías allí en tu pueblo. En verano se ponían para farolearse. Yo los tenía, mi padre los tenía, porque teníamos ganado. Siempre vacas, siempre se ponían las malas vacas más guapas también. Y se le ponían esto después que... Depende de... Son tosidos por macho y hembra. Uno suena más claro que el otro. Pues la original, las originales están en este sentido cruzadas. Pero ¿qué pasaba? Pues son artistas, ¿sabes por qué razón? Pero resulta que te ponías a hacer aquí. El cobre. Un día se daba un medio aproximadamente. O sea, ese ara. A escala un medio. Hacemos cualquier aberración, bueno, no aberraciones, hoy nos metemos abajo en el litoral porque no hay ningún peligro, pero entonces esto está esto lo cogieron de la Ponomia, en Bulgaria, en los confines del Imperio Romano. ¿Y sabes quién estaba allí en los confines del Imperio Romano, en aquella zona? Los cántabros. Vaya. Que ya los habían dominado, ya aquí ya les habían tal y entonces se eran muy buenos guerreros. Pero estamos hablando de... Exactamente, estamos hablando ya de los siglos ya después de Cristo. Tres, cuatro... Por ahí sería un fin. El ábaro es una de las cruces más antiguas de la humanidad. ¿Ves? Sí. En este, a una corte de los cántabros, más varias cortes más que había, vamos. Que todos, digo, que esto, bueno, yo no sé por qué será. Ya te he visto ahí. Sí, la mía, pero, joder. Pero era como una... ¿Y qué crees que es eso? Palos estos son, yo no sé, no, yo ahora no sé, que era algo que tiene un significado. Ahora mismo iríamos al libro de heráldica y ahí lo pones, pero claro, son tantísimas las cosas que ahora pues, no lo sé lo que quiere decir Robert, fíjate, no lo sé si. Voy a hacer una pequeña tal, el entonces te ocurre que las escolas. Tengo allí porque es que es un símbolo. Son oriundas de los cartagineses, son de allí. Madre. El niño está un poquitín resaltado, un poquitín que tiene el cabezón, ¿eh? Esta es la cruz templaria. Otras, Alcántara, Calatrava, Santiago. Estos son los cuidadores del Santo Sepulcro. Los 7 días de los 6, más el sábado que brilla más que ninguno de ellos. Por eso le ponen la llama un poquitín más acá, la tribu de Benjamín. Y se representa con un lobo. Y el de arriba, pues es una fortificación típica de las zonas aquellas de que son elementos de la heráldica. Pues porque los que más mandaban era la iglesia. No cojamos esto que hay aquí dentro, ni es el que se ha metido ya. Ni cúspide. Una cruz flordelizada, ¿ves la flordelisa en las terminales? Ah. ¿La ves? Una cruz pometada, una cruz pisada, una cruz ancorada, una cruz hendida. Esta es parecida a la que tienen allí los cuidadores del Santo Sepulcro. Eso lo tienes aquí. Vamos a tomar un café, venid para acá. Cualquier día, nos dicen, ¿qué? Han abierto un museo. Sí, pero ya te digo yo que lo que vais a ver ahora os va a impresionar. Todavía queda el Santa Santorum de la Sombra. Esta es la introducción. Esta es la introducción. Aquí hay miles y miles de escudos. Por eso te decía yo aquel día, y ya tú que no entiendes, yo compito con una máquina, puesto los dos a hacer un tal, la gano. Pues sí, la gano. Y con este, ahora vamos a la fundición, le ponemos allí una caja de moldeo, le echamos la arena y primero se le echa una arena de imprimación al lado pequeñita, que es nueva, flamante, y después ya se le echa una de relleno. Una cosa como esta. Si has hecho esto de aquí, te quedaría esto en arena. En arena, no en resina. En arena. Estas son las mismas que están allí, sí. Pero de otra forma, a ver, si no les tienen, estas tienen un pergamino detrás, una cosa.
una que le eché yo, un detallito tal. Pero bueno, este vale solamente 110 euros el material. Cortado, 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 cortado. Cortado, cortado, mira. ¿Ves? Este es esta es la plantilla sobre la que tú trabajas. Pero espera. Mira que con diferentes formas. Aquí tienes otra. Ahora te digo, ahora pasamos allí y ya verás dónde están hechas. ¿Entendido? Claro. El canes. Pues canes tiene. Cadas. Nosotros estamos rodeados de mar y tenemos muchísimos. Y los de allá, leones. No, para no destrozar otro de los otros. Este castillo, por algún motivo, le he tenido que hacer. Esta es una materia que es muy buena. Una resina que tengo. No, resina no. Es una especie de. Y este que salía copiado aquí, pues bueno, le montas en este, le he montado en este. Este es el de Cantabria, le he montado aquí, también le tengo allí montado en este, el que visteis ahí en la pared. Una corona de las que yo tengo, cogí una y traca, la acoplé. Y después digo, bueno, pues esto, los tenía estas así realizadas, digo, pues esto tiene que tener un relieve superior. Cogí el dos y mira, cogí unas rosquillas, una de estas, un poquito de pasta más por dentro, y mira, una, dos, tres, cuatro, y esta de aquí, no lleva más. Aquí está un poquitín de pasta puesto así, para que haga la ondulada así. Los que he vendido son amigos, o gente que, bueno, pues oye, y tal, pero yo no sé ni vender ni un escudo. Las resinas no es que sean caras, porque además después yo las tengo muy controladas, lo tengo muy aquilatado y muy bien, y sé las piezas que me salen y todo. Y tienes un, por ejemplo, pues te sale un escudo con cuatro castillos. ¿Y qué haces? ¿Le quitas a los castillos el trozo o haces un mini castillo? ¿Cómo te apellidas? Martín. Martín, es de la zona nuestra, ¿no? Sí, sí. Pues, hay muchos argentinos en España. Sí, es que es un patrón. Sí, Medina de Río Seco. Entro allí en Medina, que es muy bueno, es muy bonito ese pueblo. Entro allí, pregunto, no me daban razón, al final me dieron razón. Madre de Dios, qué pena, algunas cosucas que otras que se las recargan a alguien por aquí o qué tal. Y que esto, y bueno, digo, bueno, pero esto es posible. No entré, no, yo no dije más, yo agarré el dorme un poco de tal y me marché. Y digo, bueno, vale, pues me iba a ver. Thank you.